Hola, pues nada, aquí estamos para realizar esta experiencia que para nosotros, por lo menos para mí, es novedosa, de hacer una reunión pues con más de una persona, con que sea más de mis eternos monólogos de un interés siempre relativo, ¿no? Y siempre pues condicionados por la subjetividad de lo que es la opinión de uno mismo. Y entonces, por un lado, pues contar con vuestra participación, con vuestras aportaciones, que a fin de cuentas pues lo que da sentido a este canal también. Y por otro, pues eso, pues variar, hacer una cosa más plural, donde no sea solo la perspectiva y la opinión de una persona, en este caso yo. Por tanto, pues vamos a vernos pues las caras, a escucharnos las voces con algunos de los compañeros de los que nos acompañáis en este viaje de los vídeos del canal de Retrologando. Y bueno, pues el tema es, ¿sabéis? Novela negra. Y bueno, pues Ah, vamos a empezar. pues, ¿qué os parece que hagamos? Bueno, vamos a poner esto un poquito mejor, a ver si soy capaz de. Ahí. Bueno, entonces se me oye bien, ¿no? Normal, ¿no? Sí, Sí, sí. bien, Vale, sí. vale. No, es que como no me entero yo de, pues bien. Bueno, pues lo que hablamos es, Enrique y yo, de plantear un asunto sobre, pues, sobre novela negra, ¿no? Entonces me dijo, ah, una introducción o lo que sea. Bueno, pues yo lo que he pensado es hablar sobre el género en cuanto a lo que yo entiendo por la novela negra. Y es lo que nos hemos ocupado en el canal, ¿no? Normalmente. Porque, claro, no es novela detectivesca, no, ni novela policial. Novela policíaca es novela detectivesca que incluye la novela enigma, todo este tipo, que sería Conan Doyle, Poe, sería Gaboriau, sería Agatha Christie, etc. Después la novela negra clásica, que a la que yo me suelo referir. Y después habría la novela negra actual. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que la novela negra clásica, enfrentado a la novela detectivesca tradicional, incorpora el elemento social y la violencia explícita. Es decir, en lo otro, en la novela detectivesca, pues hay unos casos que más o menos se tienen que averiguar, por lo general no necesariamente tiene por qué haber muertos, y los muertos no hay una recreación en ellos ni cómo se hace. En la novela negra, sobre todo la norteamericana de los años 20 y posteriores, pues sí, hay una violencia explícita. Y a la vez hay un ingrediente social de crítica a la parte más elevada de la sociedad y a la más baja. A la más baja como generador de esa violencia y a la más alta como que es la que lo propicia. Y en la novela actual, en la novela negra actual, y pienso en, por ejemplo, Lorenzo Silva en España, en Andrea Camilleri, en Donna León, en gente así, en Fred Vargas, pues resulta que es que el caso policíaco y la violencia ha quedado muy relegado a un segundo plano en beneficio del retrato social colectivo que se pretende transmitir en las distintas novelas. Entonces yo pienso que lo que, pero bueno, es lo que pienso yo, pero como si fuera lo que piensa Manu Tor de la Moto, quiero decir, yo lo que he pensado al principio es que podríamos hablar es de la novela clásica negra, James, Chandler, etcétera, etcétera. Que no, o pues hablamos de lo que queráis. Y a partir de ahí, pues tenéis la palabra. Y entonces, Enrique, ¿tú vas poniendo el que va hablando cada vez o cómo va esto? Es que no sé cómo. Yo en principio dejo el micrófono abierto para que quede intervenir, ¿de acuerdo? Hola, Adelardo. Mucho gusto de Hola. verte. Tú Lo sabes mismo digo y de que te veo escucharte. desde Chile. Ya lo sé que eres de Chile, ya lo sé. ¿Qué te cuentas? Mira, yo me puse a averiguar un poquito y decían que en el tema de la novela negra, más que el misterio en sí, ¿cierto? Más que el crimen en sí, era el motivo, el porqué. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, con reservas, puede ser, o sea, el motivo, qué es lo que origina el crimen, qué es lo que lleva al crimen, en definitiva, es la explicación. Es una forma de simplificar, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pienso que el ingrediente del suspense, del enigma de averiguar qué es lo que sucede, quién ha hecho qué y cómo lo ha hecho, pues me parece muy interesante, me parece un ingrediente esencial. De hecho, pronto hablaremos de un autor que fue el creador de la novela policíaca inversa, que es Austin Freeman, Richard Austin Freeman. Es decir, tú del principio sabes el caso, quién lo comete, quién hace el asesinato, cómo lo hace, y ahora el resto de la novela es descubrir cómo el detective averigua lo que ha sucedido. Eso tiene un recorrido corto, a mí me parece un género interesante, un subgénero interesante dentro de la novela negra, pero que no ha tenido un desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque pierde el interés de la incógnita para el lector, del suspense. Entonces, si solo nos referimos al motivo, en realidad sí, quizá en última esencia quizás sí, pero no creo que sea algo tan definitivo y tan radical. Creo que hay más ingredientes, bastantes más, y sobre todo, ya digo, en la más reciente, la novela negra actual,
pues hay mucho de reflexión sobre la situación social del país, la situación política. Por ejemplo, pienso en Petros Markaris, en la Grecia actual. Pienso en Donna Leoner, sobre todo en las primeras, que son las mejores. La última ya puede haber caído bastante. Pienso en Andrea Camilleri, cómo va retratando pues, esa zona de Italia, del sur de Italia. O Lorenzo Silva, que decía pues, en la última novela, que habla de la Guardia Civil en el País Vasco en la época de los 90, principios de los 90, finales de los 80, compaginándola con la época actual, estableciendo un parangón de diferencias y de similitudes. Entonces aquí ya el caso, por ejemplo, en esta última de Lorenzo Silva, yo es que ya no me acordaba que era el caso que tenían que investigar, que aparte era de una cuestión de un homosexual y tal y que igual. Pero, o sea, que se diluye un poco lo que es el suspense, pero que en definitiva, pues mira, no es del todo, no es incierto, pero quizás sí sea inexacto, en mi opinión. Perfecto. He visto por ahí antes a Zully, que no sé si, es que le doy aquí algo y se me jode el invento. Ahora. ¿Qué tal? ¿A ti tampoco te conocía? No, hasta ahora. A ti, a Verónica, hemos hablado muchas veces, pero por escrito. Sí. Ajá. ¿Qué te cuentas tú? ¿Qué te cuentas? ¿Yo? Sí. Ah, pues aquí muy, muy contenta por tener la oportunidad al fin de poder conocernos y compartir un poco. Y acerca de la novela negra, a mí lo que me llama mucho es la construcción de los personajes. La construcción del personaje principal, que siempre es un detective solitario, siempre tiene algún conflicto interno, ya sea pues, la muerte de un ser querido, que puede ser la amante, la esposa, el compañero, el mejor amigo, pero siempre tiene un dolor interno que lo hace tener esa pesadumbre a lo largo de toda la historia. Y aunque pueda resolver el crimen y llevar al culpable a la justicia, pero siempre es con dolor. No, nunca es una, siento yo, nunca es una justicia en la que él pueda sentirse satisfecho de lo que logra, pero que siempre hay algo adolorido en sus acciones, y siempre nos deja esa pesadumbre como lectores. No hay una gran diferencia en el tratamiento de llevar a la justicia al culpable, como en las novelas de Agatha Christie, ¿verdad? Que tenemos a un Poirot exultante cuando está diciendo quién es el culpable y está explicando cómo se llevó a cabo. No, sí, y además porque no está unido emocionalmente a nada. Él se mantiene como en una burbuja. Pero en cambio, estos personajes, estos detectives, son que lobos solitarios y se mantienen así hasta el final cargando su dolor a puesto. Es que está muy interesante esta precisión, porque es que incluso hay novelas que no son protagonizadas por un único detective, que son varios. Por ejemplo, pienso en algunas de Joe Gores, que hace unos personajes colectivos, que son una especie de grupo de agencia de detectives, donde participan varios. El propio Hammett, el agente de la Continental, es uno, pero aparecen más que le ayudan, que trabajan con él. Perdón. Pero sí que es verdad que por lo general, por norma general, y en estas novelas clásicas, en todas, el héroe tiene bastante de antihéroe. O sea, sí, consigue su objetivo, pero es una victoria pírrica. Es una victoria donde lo que ha perdido, lo que ha jugado y no ha conseguido, es quizás superior a esa... Porque claro, dices tú, lleva la justicia a veces. En otras ocasiones se toma la justicia por su mano. Con razón, porque sabe que la legalidad, porque no hay que confundir lo legal con lo justo, la legalidad va a dejar impune o no va a castigar con suficiente contundencia a ese villano que ha cometido esa acción. Entonces el detective pues toma carta en el asunto y decide actuar como juez y como verdugo a la vez, ¿no? Pero es verdad que la condición de antihéroe es muy importante, y por esa característica que ha apuntado, porque claro, Poirot, Marple, Sherlock Holmes, pues están no en una bruja, están en un plano distinto. Ellos no entran ni salen en consideraciones de tipo emocional, ellos aplican lo que debe ser y punto. Lo que debe ser según esa sociedad burguesa en la que ellos se están moviendo. Porque normalmente estos detectives no trabajan con gente de nivel bajo, económico y social, sino al contrario, con gente de nivel elevado, que son los que le llaman y los que le pagan. Sin embargo, estos detectives o estos policías, porque también empiezan a aparecer los policías, que son Chester Hines, por ejemplo,
en el ataúd y en el sepulturero, son gente que se mueve en los mismos círculos sociales donde están produciéndose los crímenes. Por ejemplo, en este caso, en Harlem. Ellos son negros de Harlem y los crímenes suceden en el Harlem neoyorquino de ese momento. Entonces ellos tienen que recurrir a las mismas armas, pero a la vez están compartiendo sentimientos con esa gente con la que están teniendo pues, que detener o que disparar o que hacer lo que sea. Entonces ese elemento de empatía, de complicidad, aunque sea opuesta, no está en la novela detectivesca y en la novela negra sí. Está muy bien lo que ha apuntado, en serio. Venga, más gente, a ver, que veo por aquí. Hombre, me gusta escucharos y oye, y podemos interrumpirnos y hablar. No hace falta que preguntáis, yo contestar, porque, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿qué autores os interesan más de novela negra? Por ejemplo, decir tres. ¿Qué tres autores te interesan a ti, Zuri? A ver, por ejemplo. Pues Raymond Chandler y digamos de los actuales, de los que estoy leyendo de lo ahorita, que tú quieras. Sergio Ramírez, que tiene los detectives centroamericanos, de la novela negra centroamericana, tenemos sí. En Guatemala, tenemos uno, Wenceslao Pérez Chanán, no. Francisco Méndez, y no, de poco. Sergio... Hombre, mi primo Sergio Paco, ¿no? Ramírez. ¿Ah? Mi primo Paco, ¿no? No. Desde Sergio Ramírez, tenemos a Dolores Morales. Aquí te puedo asegurar que esto no llega a nada. Ah, nada. Pero se los recomiendo. Principalmente pues, Sergio Ramírez, que tiene estas dos obras, El cielo llora por mí y ¿sí? Ya nadie llora por mí. Tiene un detective, Dolores Morales, en donde plantea ya la situación latinoamericana del narcotráfico, de la falta de justicia, la corrupción de los jueces, precisamente sí, sí. Esa falta de acción certera, que no se puede confiar en los policías y por eso se contrata antiguos policías que ahora son detectives particulares sí. Para que puedan investigar de manera más efectiva y que muchas veces se descubre que la podredumbre es pero tan extensa y que está tan confundida con las propias raíces del narcotráfico, que claro, es claro. Casi imposible poder erradicarla, que son muy buenas novelas. No lo dudo, lo que pasa es que aquí, de por allí, mira, yo te puedo decir, argentinos conozco algunos, mexicanos conozco, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo II, conozco a Roberto Ampuero, conozco a Mayo, pero este ambienta las novelas en Barcelona, a Padura, en Cuba, pero son gente que por lo que sea tiene relaciones y se publica, aquí sí se encuentran esas novelas, en España me refiero. Ajá. Ojo que pero Roberto que Ampuero es chileno. ¿Quién? Roberto Ampuero es chileno. Y hay otro que es... Y, bueno, ¿y tú qué autores me dices? Venga, dime tus autores que te gusten a ti. ¿Y por qué? Como ha dicho Tuli. Yo a través del canal conocí a Raymond Chandler, así que estoy en eso, estoy buscando esos libros. Es el mejor, para mi gusto me hicieron acordar. Y me hicieron acordar a Roberto Ampuero, a quien conozco además. Porque yo soy un poco obsesiva, entonces él hizo... un personaje detective privado que se llama Cayetano Brulé, sí. Él lo creó y hizo una saga de Cayetano Brulé y yo me leí la saga completa. ¿Esta es la que hace lo de Pablo Neruda? Él es el que hace el caso Neruda. ¿Este detective? Pues yo tengo esa saga completa. Sí, él tiene Cayetano Brulé y yo enganché muchísimo con esa saga, era bastante más joven cuando leía Cayetano Brulé, me leí la saga completa. Y a raíz como de eso, seis o siete, ¿no? lo busqué y estaba en Estados Unidos haciendo clases, y bueno, me contestó, lo conocí en una feria de libro también y todo, claro, y me hiciste acordar a Cayetano Brulé porque él se metía en cada caso detectivesco y siempre terminaba peor que al principio, golpeado, endeudado, pero una catástrofe. Lo recuerdo eso. Sí, recibía, o sea, resolvía el tema, pero quedaba peor que al principio. Y su ayudante, su fiel Suzuquito, ¿te acuerdas? El Suzuquito sí, que yo recordaba claro, y todo. Sí, ¿tú sabes qué pasa? Tú que lo conoces, ¿tú sabes si este señor ha leído a Vázquez Montalbán? No lo sé. Porque a mí me suena mucho la relación al Carballo con Biscuter. Sí.
de Vázquez Montalbán. Siempre lo pensé que me recordaba mucho la relación de ambos. Es muy probable. En algún minuto él también fue ministro de Cultura en Chile. ¿Ya? Mira tú. Sí. Y no, pero yo enganché muchísimo y me leí la saga completa de Cayetano Brulé. Y fue, o sea, es que es estupenda. Es la única estupenda saga que me he leído en la vida, de hecho. Sí, sí. No, no, pero yo ya sabía que era chileno. Bueno, Chandler. Este y quien más, Apuero y quien más. Otro, di otro. ¿Qué te guste así? En este momento no se me viene ninguno más a la cabeza. Tampoco pasa nada. Ha dicho no, no, y además ha explicado por qué. Yo este de Ampuero sí haremos algún vídeo también. Porque esto sí que me lo, además lo disfruté mucho. Y de algunos más, que lo pasa, que la memoria ya no es lo que era. Gerardo Mayo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Roberto Mayo, ya me acordaré. Pero bueno, algunos de los que estáis acompañándonos, si quieren pronunciarse también, decir algo, venga. Enrique, sí, méteme. Bueno. Mete caña. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, yo, aparte de los transatlánticos de Chandler y Hammett, que bueno, son evidentemente los pioneros y está además incidí en ellos, sobre todo soy muy fan de Chandler, esa persona que está escribiendo y hace al lector continuamente pensar que ojalá se le hubiese ocurrido esa frase a él, porque son frases espectaculares. Pero bueno, de los actuales, yo los tres autores que estoy más interesado en ellos, bueno, James Ellroy y Don Winslow, estos dos estadounidenses. Ellroy me parece que es lo más cercano a... ¿El qué? El perro, le llaman el perro. Sí, bueno es sublime. O sea, me parece que la capacidad... La capacidad que tiene para y las frases de estos autores que te dan la sensación de que se sientan a escribir y lo suelta todo el tirón, porque es espectacular. Winslow, además, creo que con la saga que hace del poder del perro, el cártel y demás, hace un retrato del narcotráfico espectacular. Yo estudio, bueno, estoy haciendo el doctorado en criminología y me interesa mucho cuando veo que los autores son capaces de ya no trasladar solamente, digamos, lo que el lector quiere leer de crímenes, sino un poco acercarse a la realidad. Y en esta línea también un español, Carlos Zanón, que sobre todo Carlos me encantó una novela. Sí, una novela suya se llama No llame a casa, me parece un espectáculo también, porque es una novela en la que no aparece ningún policía y no. Lo que te va relatando es cómo los pequeños errores pueden acabar llevándote a situaciones totalmente catastróficas y lo vas leyendo y dices, bueno, es que podría haberle pasado a cualquiera, ¿no? No te diseña un gran psicópata, monstruo, que, como si todos los criminales fuesen eso, ¿no? Sino que son personas corrientes que cometen errores y acaban envueltas en circunstancias muy complicadas. ¿Conoces a Julián Ibáñez? No. Ah, porque es que con Carlos Zanón a mí me recuerda mucho también, me lo veo siempre, tiene un personaje llamado... Alborz es, y que me recuerda mucho a lo de Zanón, pero a mí yo de todo esto me quedo con Ellroy. A mí Ellroy es que me parece absolutamente delirante, es una cosa maravillosa, es una cosa terrible de la crueldad como transmite las cosas desde su propia experiencia. Un hombre que ha tenido, sabéis que su madre fue la, sí. Dalia, la Dalia Negra, la Dalia Azul, como se quiere llamar, la Dalia Negra, la prostituta aquella que apareció muerta en un arcén, y él lo estuvo investigando años después con el policía que había llevado el caso. Y tal, y después su padre tampoco era ninguna malva tampoco, y después sus temas con la droga, con el alcohol, o sea que lo que él está contando también, él lo conoce muy bien de primera mano. Entonces Ellroy es brutal, además el lenguaje que utiliza y la forma de transmitir, esta última que ahora está ocupándose de la época de la Segunda Guerra Mundial, hay Perfidia, después hay la Tormenta, que son unos novelones desde la hostia, pero tarda 4 o 5 años en escribirlo, y poco hecho. Pero da la sensación esa que decías, de que lo escribe del tirón. A mí, Ellroy, quizás de lo contemporáneo, a mí es lo que más me interesa de todos, quizás. Pero ya te digo que a mí europeos me interesan mucho, por ejemplo, Petros Markal, y me parece maravilloso. Andrea Camilleri me encanta. Fred Vargas, bueno, también. Después hay algunos, yo no sé si conocéis, hay como Walter Mosley, el Easy Rowling, que hay la película sobre el demonio, el diablo vestido de azul, que lo hace este Denzel Washington. Este hizo una serie sobre este personaje, Easy Rowling, que eran una serie de novelas determinadas, entre novelas y un libro de relato eran 10 novelas, pero se dedicó a otras novelas y no tenían ese éxito. Sigue el personaje que fallece.
y después se ha puesto a escribir novelas nuevas, pero que transcurren antes de, lógicamente, porque claro, no iba a ser el detective espiritista, ¿no? Sino que cuenta historias que han sucedido con anterioridad y ha hecho como cuatro que no están traducidas. Pero el ciclo de J.K. Rowling es muy interesante también. Henning Mankell me gustaba mucho, el Wallander, bueno, ya falleció, el Wallander y el resto de su obra. Toda esta gente le iremos dedicando vídeos porque lo que pasa que es que yo me tengo que organizar de alguna manera. Entonces, yo he repasado casi toda la novela clásica norteamericana, ahora estoy más bien con la detectivesca. Quiero hacer una cosa que es muy interesante porque no lo conoce nadie, que es la novela española policíaca en su origen. Desde, bueno, Emilia Pardo Bazán aparte, pero después, desde 1912 hasta 1943, más o menos, pues hay un, no son demasiadas, hay una producción limitada, pero con aportes muy interesantes y algunos más rollo, pero algunas son, están bastante bien. Entonces, eso quiero hacer también algún vídeo. Y después dedicarnos también a esta novela actual, que es, hombre, y que nadie está en activo, porque a Milady se acaba de morir, pero ahora el 11 de marzo sale traducida su novela 30 de Montalbano, son 34 porque dejó la última sin publicar, pero con el final de Montalbano escrito, pero hay tanto, bueno, Donna León a mí ya me parece un poco cansina, me parece muy repetitiva, cada año tiene que sacar su libro por contrato, o sea que tiene cojones. O sea, si no le sale nada, pues lo tiene que hacer igual. Y después, no sé, a mí Markalin me parece de primerísimo orden. Después hay una gente francesa, de ya de cierto, por ejemplo, Leo Mallet, me parece un autor muy interesante. Lemaitre, también, el de Irene y... El del detective Camille Verheyen, que tiene también una saga bastante interesante. No, no, si es que hay cosas, lo que pasa es que no conocemos, yo por lo menos, mira que me esfuerzo, ¿eh? Pero es que no conocen muchas cosas, de pronto te aparecen novedades y cosas, y te descubren mundos que no conocías de este tipo. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de Bardín, del que hablamos de una trilogía de otras novelas que tiene aquí, el del Percherón Mortal y tal y cual, la gente alucina y se compra un libro y me dice, pero si esto es una maravilla, ¿cómo no se conoce más? Pues yo no lo sé, porque es que yo tampoco sé cómo llegué yo a enterarme que existía esto. Porque tampoco voy tomándome notas, pero son cosas sensacionales. Entonces, lo que pasa es que nadie puede abarcarlo todo. También ha habido algunos alemanes, no hay muchos, pero yo conozco algunos bastante interesantes. Por supuesto, británicos actuales sigue habiendo. Los pasticheros de Sherlock Holmes, por ejemplo, también otra cosa, no de Henry. Ahora están haciendo pastiche otra vez, de precisamente de Chandler, lo que pasa que no la alcanzan, claro, porque Chandler es insuperable. Entonces, a mí Chandler es de los clásicos también el que más me gusta. A mí eso que tú dices de la frase, que no son frases lapidarias, son frases ocurrentes, son frases que además en su contexto son espléndidas, pero que te gustaría poderlas meter en conversaciones, ¿no? Yo que tengo tanto un talento tan grande como el pico de un gorrión, por ejemplo, recuerdo que dice Marlowe. Son cosas que es que era muy divertido, tío. Era un tío muy cachondo. Venga, más cosas. Le seguimos, venga. Y podemos ir no solo hablando tú conmigo, sino tú con Verónica, Verónica con el otro, con... A ver quién más hay por aquí. A ver que yo mire por aquí. ¿A quién? Carlos, venga, habla tú, que no te he oído. Muy bien. Pues yo muy clásico, ¿eh? Yo aparte de un poquito de James Ellroy, yo todo Chandler y Hammett, y sobre todo me llama mucho la atención un poco, siendo ellos pioneros, cómo fue un poco este tránsito de toda la novela esta detectivesca, victoriana, que como se ha dicho antes, ¿no? Que vivían, estaban más concentrados en un ejercicio de lógica, de resolver un enigma, muy alejados de todo lo que suponía el contacto con la realidad o incluso evitando cualquier tipo de sentimiento frente a una tragedia que podría ocurrir. Y es muy interesante, ¿no? Como el paradigma, ¿no? De Raymond Chandler, es decir, que él nace en Estados Unidos, con 6 años se va al Reino Unido y luego vuelve otra vez. Y es un poco como este génesis de la novela negra, ¿no? Este paso de que después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, cómo estos autores son capaces de transmitir, de cambiar completamente antes el concepto. De la Gran Depresión, antes. Eso, y son capaces de dar una vuelta de tuerca al género y crear algo totalmente nuevo y diferente. Y son capaces de desarrollarlo y llevar a un ambiente mucho más sórdido que se contraponía con todo lo que venía siendo antes. Para la sociedad victoriana todo lo que era el crimen era horrendo, no merecía
ser considerado como algo artístico, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso, cómo ellos fueron junto con la, pues como la, con el género pulp, ellos fueron cambiando un poco, haciéndolo más accesible, que quizás esta accesibilidad ha sido lo que ha hecho un poco que la crítica sea tan despiadada, considerándolo la novela negra como un arte menor, como un arte para la gente, para la plebe, sin tener en cuenta que al final ellos fueron innovadores, que ellos trasladaron el concepto de novela a lo que conocemos ahora como y a novela negra, y que muchas veces se malinterpreta, ¿no? Porque parece que todo lo que es novela detective de policía es novela negra, y no, hay que hacer la distinción de quiénes fueron los pioneros, el logro tan grande que supuso lo que hicieron, ¿no? Y luego me llama mucho también la atención el paralelismo de sus vidas, ¿no? Sobre todo como Raymond admiraba a Hammett, y el hecho de que al final eran la vida series... La vida de Hammett tiene huevos, también, ¿eh? Sí, yo tengo un par de libros por ahí. Claro, y es curioso como uno, ¿no? Con la agencia de detectives Pinkerton había vivido en primera persona todo el ambiente detectivesco de la época. En dos etapas distintas. Eso es. Y sin embargo, Chandler parece en ese sentido, frente a todo lo que se parecen, como más distante, ¿no? Que hasta los 50 años no publica su primera novela, había estado haciendo innumerables trabajos, incluso directivo de una empresa petrolífera. Y es curioso, ¿no? Como mientras uno ha tenido el contacto de primera mano de la realidad, del pulso de la calle, el otro, pese a haberlo hecho desde mi punto de vista... Pero si lo piensas, es muy lógico. Si lo piensas, es muy lógico, porque mira, como tú dices, no la novela victoriana, porque no es solo victoriana, es posterior a la época victoriana también. Estamos hablando de Agatha Christie, que no es victoriana en eso. Esta novela detectivesca está considerada como un ejercicio intelectual. O sea, si tú, por ejemplo, lees a Borges cuando él alaba la novela detectivesca, no habla del género negro, él habla de la novela detectivesca, de la novela enigma, donde no hay emoción, hay juego de inteligencia, de lógica, de aplicar la deducción tal y cual. Y de pronto, como dice Chandler, aparece Hammett y rompe el jarrón en medio del salón. Lo tira al suelo, lo hace 14.000 pedazos. Y lo que hace es crear un género donde hay, sobre todo, emoción, donde hay una pulsión emotiva, no solo de los personajes, sino de todo lo que hay alrededor, y que está implicando al lector. Eso es lo fundamental. En la otra, en la novela detectivesca, tú estás observando como un testigo. En la novela negra, no. En la novela negra tú estás dentro de la historia muchas veces. Y por eso te engancha y no te deja escapar. Entonces, claro, es que es un destrozo, es un descalabro absoluto de lo que había. Y eso que tú dices de que ha sido siempre menospreciado, no solo por esto. Hombre, hay que pensar una cosa, nada más. ¿Dónde se hace? ¿Por qué se llama novela negra? ¿Dónde se crea el término novela negra? En Francia. Y los autores no eran franceses, eran norteamericanos. ¿Qué pasa? Que los franceses lo empiezan a traducir, hacen una colección en Gallimard que iba amarillo y negro. Entonces, era sobre todo negro, que hay una colección en Cataluña, la Cueva Palla, que llevó mucho tiempo Manuel de Pedrolo, que también fue un importante autor de novela negra, y que el aspecto de los libros era parecido a la colección de la novela negra inicial, donde se... Y es decir, el proceso es, escriben en Estados Unidos, venden a revistas, salen en Pulsar y tal, los traducen en Francia, reciben una acogida estupenda y vuelven a recuperarlo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos recuperan la novela negra, empiezan la eclosión de la novela negra estadounidense después del fenómeno en Francia, siendo los mismos autores norteamericanos. De hecho, James McCain en Francia es adorado y David Goody es adoradísimo. Y en Estados Unidos hay mucha gente que no sabe ni quién son. Pues en la actualidad hablo, ¿eh? No, justamente yo empecé con el género negro para 20 años, ¿no? Que me acuerdo pasaba por una librería, vi la colección de Chandler, nunca la había leído, empecé a leerlo y bueno, me pasó lo mismo. Me entusiasmé, después fui a Hammett, quise ir a Ross McDonald, pero ahí ya... Es como que no me dio más, digamos. La verdad es que el otro día estaba, justamente estaba viendo una película de Largo Adiós, la que hizo Elliot Gould. Y bueno, ahí volví a verla. Está dirigida por Robert Altman. Siempre de Chandler era lo difícil que a veces el sueño eterno era que a veces uno no terminaba de entender qué era lo que había pasado, porque la trama era tan complicada. Yo creo que, no sé, pero si él mismo está dirigida por Robert Altman, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Robert Altman a la dirección, que no es cualquiera, ¿eh? Sí, que lo traslada, que es la dicotomía que traslada Elliot Gould con toda la...
siendo de los 50 a la California de los 70, ¿no? Que es, yo claro, me acordaba. La traslación, claro. Y es que bueno, se te va la voz. Yo es que no, yo por lo menos no te oigo bien, ¿eh? ¿Ahora? Sí, sí, no, es que de pronto se interrumpe, te oigo a trocitos. Pero vamos, me he quedado con la copla de más o menos. No, nunca pude pasar de Hammett y de Chandler, digamos, porque... Ross McDonald, te voy a decir una cosa, porque, Gustavo, porque Ross McDonald es muy reiterativo. Ross McDonald, de su personaje, que es Archer, tiene una serie de novelas y un libro de relatos, un libro grueso, pero casi siempre eso es lo mismo. Los casos son los mismos, son muy parecidos entre sí. Es una señora que es la que... Lo que pasa es que le aporta ese ingrediente. Esa señora malvada, manipuladora, tal, lo introduce él. Y son novelas muy bien escritas. Pero tenés dos o tres y ya te las has leído todas. Porque ves que se parecen mucho unas a otras. Cosa que en Chandler y en Hammett no ocurre. O en Jim Thompson no ocurre. O en Chester Ain no ocurre. O sea, hay otros más. Pero Ross McDonald, que está considerado por muchos como el tercero en discordia después de Hammett y Chandler, creo que coincidimos todos que Hammett y Chandler son los maestros. Son los indiscutibles grandes autores de novela negra. Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Eso, además, por lo que estamos hablando, todos los mencionamos. Sobre todo a Chandler. Pero Hammett también tiene... Ahora, Ross McDonald para muchos está considerado... Otros opinan que Jim Thompson, otros opinan que sí, también, ¿cómo se llama? Hombre, que también lo hemos hecho. James McCain. Entonces, hay distintas opiniones, pero no, por lo general Ross McDonald está considerado el... Y Chester Himes, que es el que introduce al negro en la novela negra. Que eso es fundamental también. Pero vamos, está claro que los maestros siguen siendo los maestros y nos siguen gustando, como siempre, porque para eso son maestros. Por eso son clásicos, claro que sí. A ver, Enrique. Bueno, la hemos jodido. Sí, casi. Se va a cortar allá. Yo quisiera introducir no el tema literario, ahora cuando volvamos, sino el tema de los autores, porque date cuenta que sobre todo los norteamericanos, ¿no? Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son fracasados de la vida. O sea, el tema de su escrito, de su temática, viene como consecuencia de sus fracasos o digamos perdedores de la vida, ¿no? Con lo cual, este género yo creo que tiene mucho de, no te voy a decir de autobiografía, pero sí de sufrimiento vital, ¿no? Claro, pero porque es por lo mismo, porque son gente con una sensibilidad muy acusada, que no se sienten por lo general reconocidos, no se sienten apreciados, porque claro, es que se dedican a hacer, antes lo decía Chandler y James también, se dedicaron a los más variopintos oficios, no digamos otros, pero se ven en su época, en su país, en su, donde ellos están tratando de hacer algo, de aportar algo, están viéndose rechazados y ninguneados. Entonces, cuando ya llega el reconocimiento de la novela negra como género primordial de la literatura, como ahora, de hecho, de la gran literatura, es lo más popular, lo que más vende, pues casi todos están muertos. Hammett está muerto, Chandler está muerto, tal y cual. Eran todos, casi todos, alcohólicos. Casi todos, bueno, hay excepciones. Ross McDonald sí estuvo con su mujer, que también escribía novela negra. Es, ahora te lo diré, Margaret... era la mujer de Ross McDonald, que Ross McDonald era un seudónimo, no era su nombre de verdad. Pero su mujer también, y estuvo con ella siempre. O sea, no todos le ha ido igual de mal, pero Jim Thompson era un señor que se levantaba, se le soplaba una botella de whisky y se quedaba otra vez dormido si podía. Y lo que iba por la calle era por no quedarse dentro de la casa. Mucha gente, John Goodis lo explicamos cómo muere, además, después de una riña, que no sabe si fue de eso, o quitando nieve, que le dio una especie de embolia. Para saber escribir sobre eso, yo creo que sí que es importante haber tenido a lo mejor esa experiencia, o bueno, o tener la capacidad. Que creo que no todo el mundo tiene. Y a veces creo que se nota mucho esa impostura en las novelas que están saliendo cada vez más, porque además está de moda el tema policiaco, y yo creo que también porque se da a escribir novelas que eso, ¿no? Que enganchan mucho, de hacer capítulos con un gancho siempre al final, y vas notando que casi todos te ofrecen el mismo perfil. Y se acaba convirtiendo un poco aburrido. Por eso cuando vemos algunos de los que hemos nombrado que sí que aportan algo diferente, se nota tanto, ¿no? Porque entre cada esa cantidad que hay de detectives todos iguales, que parece que solo le están cambiando el nombre y la ciudad donde actúan, pues se nota mucho, ¿no? Cuando alguien aporta algo original.
Pero es que pasa una cosa, que es que en género negro, como en cualquier otra clase de literatura, hay dos clases fundamentales, las buenas y las malas. Entonces, que haya muchas no quiere decir que sean buenas. Hay horrores de novela y de novelistas que salen todos los días. ¡Oh, qué gran novela! ¡Oh, qué el nuevo boom! ¡Oh, la sorpresa del año! La revelación del año. Y lo lees y dices tú, pues me podría haber quedado mirando la tele o leyendo el TVO, porque esto es un coñazo insoportable. Y que lo he leído son 200 veces. Yo lo que no estoy muy seguro, sobre todo en la época reciente, es de que sea imprescindible haber pasado por esa situación de fracaso particular, de alcoholismo, de drogadicción, de tal, para poder escribir esto. Evidentemente, siempre se escribe mejor de algo que se conoce de primera mano que de algo que te han contado. Pero claro, cuando uno escribe una novela histórica, por ejemplo, ambientada en la Roma de Julio César, ese señor no conoce esa época, no estaba allí. Se ha documentado, si hay otras herramientas, otros medios de acceder a cosas. Que da la circunstancia de que en novelas negras en particular, pues somos una panda de perdulario, porque todos somos degenerados, alcohólicos, drogadictos, hechos polvo, poco menos que marginados, marginales siempre, y con un sentido de la justicia un tanto especial. Pero eso yo creo que eso depende también a unos, obedece a unos códigos determinados que, bueno, que se buscan, porque en definitiva es una literatura, pues, que todavía es joven, ¿no? O sea, de pronto, yo lo estaba pensando antes, digo, voy a hacer un vídeo próximamente de la bibliografía que yo conozco sobre novela negra, que no hay tantas cosas que yo conozca. Sí hay sobre autores, tal, pero de estudios sobre la novela, y la mayoría de los interesantes son de los años 60, de los años 70, o sea, de Román Gubert, de Wallon Arcellac, de una serie de gente de Vázquez de Parga, pues son la gente que lo ha hecho con mayor acierto, porque lo que ves después son refritos de eso, son refritos de ello, y no aportan nada nuevo. No ya como novela, sino como estudio, que es que todavía es más delirante, porque es que, claro, el campo de estudio es mucho más amplio hoy que en los años 60. Entonces, que lo digo, se lo he dicho antes, a Verónica, que la esposa de Ron McDonald, que no me acordaba el nombre, es Margaret Millar, para que quede constancia, porque es una autora muy interesante y muy, muy reivindicable. Venga, seguí hablando, venga, opina tú, Zuli. Acerca de Wallon Arcellac, leí yo en una ocasión que ha sido objeto de estudio también, que haya sido una pareja de autores muy exitosos. Que muy pocas veces en la literatura se ha dado que dos personas hayan podido llevar a cabo tan fructífera obra literaria, que ha sido muy poco. Pero también yo creo que está el caso de Preston Child, ¿verdad? ¿Sí? En otro tipo de Preston Child, en otro tipo de novela. Sí, Preston Child, sí. Pero no son tantos. Pero, negra, por ejemplo, hay otro fundamental. Sí. Hay dos fundamentales más. ¿Quién es más? Como ellos. El Eric Quinn eran dos personas también. Eran dos autores distintos. El autor que ahora mismo no recuerdo, bueno, son dos autores, estos sin firmar los dos, de Fantomas, son otros dos autores. O sea, no son muchos, pero hay algunos cuantos. En el caso de Wallon Arcellac, además se da una particularidad. Ellos hacen este estudio, la novela policiaca, que lo podía traer aquí porque sé dónde está, que es un ensayo muy interesante, aunque no es muy extenso. Pero después ellos tienen sus novelas originales y después tienen unas continuaciones de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Ellos hicieron actualizaciones de Lupin. Entonces son una gente en Francia que era muy, muy, muy respetada y, claro, por extensión en el resto del ámbito de la novela negra, pues han sido siempre muy considerados. Yo novelas de ellos en particular solo he leído dos, que están bien, pero tampoco son la bomba. O sea, yo creo que ellos, lo que más interesa es el librito ese, que es la novela policíaca, la de Román Policía, pero hay una traducción en el año 68, en País 2, edición argentina, que es la que yo tengo yo. Pero son unos escritores, a mí como pareja, lo que más me interesan de todos estos que me están diciendo es el Eric Quinn. El Eric Quinn son más de 100, más de 100 novelas. De los personajes, el Eric Quinn, padre e hijo, como de Drury Lane, que es el otro personaje que solo hicieron 4 novelas, pero también está muy bien. Pero el Eric Quinn es una pasada, el Eric Quinn es una verdadera barbaridad, desde bien. Y Fantomas, yo Fantomas conozco 8 novelas por ahí, pero también hicieron en francés hay como 20, una cosa por el estilo. Quiero decir, que eso de escribir a la limón,
es Howard Igualo, que eso hablamos en un vídeo aquí, los suecos, los inaugurales de la novela sueca negra actual, eran un matrimonio que hicieron las 10 novelas de Martin Beck. O sea, ha habido casos de, y en la novela negra, curiosamente, que fíjate que casi siempre hablamos de gente, pues a lo mejor más aislada, más individualista, en proporción del volumen de autores que hay, se dan más casos de gente que han escrito entre ellos, juntos, unos con otros, que en otros tipos de género. O sea, yo, por ejemplo, en novela histórica, tampoco es que me interese demasiado la novela histórica, a mí, la verdad. Pero vamos, yo no veo cantidad de títulos, de nombres, que sean dos autores, ni tres. En novela negra sí ha habido, y detectivesca, ha habido varios casos, y muy notables, como digo. Uh-huh. ¿Queréis que vaya a buscar el libro de Boulogne Arcellac? Espérate, lo voy a hacer. Tarde un segundo. Yo quiero que nos invites a la biblioteca. Ah, ¿qué? Ya, hay unos videos. Hay videos de recorrido por la biblioteca. Sí, es que yo aluciné. Yo quiero que me inviten ahí, porque yo me quedo a dormir ahí. Tú alucinaste, pero yo sudé lo que hay en lo escrito, porque lo grabamos al final del mes de agosto, con un calor que hacía. Este es el libro. Mira que chiquitito. Ajá. Este es el Boulogne Arcellac. Este es su ensayo. Yo lo desde los libros de la biblioteca. ¡Un frío! Estábamos como Verónica ahora. Sí, desesperada de calor. La gota gorda aquí, y para arriba y para abajo. ¿Y dónde nos ponemos? Y la luz. Y, ¡oh! Un calor allí como pollo. Digna, pero estoy sudando todo, ¿no? Pues no se te ve, o sea que... Lo hago bien. Chicos, sí, tengo que despedir lamentablemente porque tengo un compromiso. Venga, pero perfecto. Les dejo un abrazo. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que haya más de estas actividades que me encantan. Y nada, toda la suerte del mundo y muchas gracias por todos los contenidos. Gracias a todos los que participaron. A ti por la compañía, un beso grande. Encantado. Hasta luego. Adiós. Pero bueno. Yo ya digo, a mí me parece que pronto vamos a hacer un vídeo de esto, de la bibliografía que hay sobre la novela negra, porque no hay demasiada, no es una bibliografía abrumadora. Hay una serie, hombre, y yo no voy a decir todo lo que existe, pero yo sí lo que tengo, y pongamos, por ejemplo, una docena de títulos que pueden orientar y pueden ser de ayuda, porque claro, nadie nace sabiendo. Yo, por ejemplo, esto que hablé antes de la novela española, de sus orígenes, yo me guié por un libro que ahora sé que, vamos a ver, dice muchos datos, muchos títulos, algunos no existen, otros dicen que no existen y los tengo yo, con lo cual sí existen, otros son pifias porque se equivoca, o sea, pero el libro, con todo y con sus errores, a mí me sirvió de muchísimo, para ir rastreando y detectando lo que había. Igual pasa con estas cosas, o sea, un libro del año 60, hombre, habla muchísimo, el problema de este libro es que la tercera última parte, el último tercio, habla de autores franceses que han pasado sin pena ni gloria. Yo no conozco a ninguno de eso. Pero la parte inicial, que donde intentan sistematizar lo que es la novela negra, cómo entrar en la novela negra, estudiar lo que es la novela desde el origen detectivesco hasta ciertos autores, porque ellos dividen el contenido. Vamos a ver. Una literatura de la ambigüedad, el origen de la novela policial, el periodo histórico, Poe, Gaboriau, Conan Doyle, la novela policial inglesa de 1900 a 1939, la novela policial norteamericana de 1900 a 1939, la era dorada del pulp, que decía antes, la novela policial francesa de 1900 a 1939. La novela policial contemporánea, la novela de espionaje. La novela policial es una verdadera novela. Autonomía de la novela policial. Esos son los capítulos. Pero muchos de la gente que mencionan y que hablan, yo es que no sé quiénes son. Yo no conozco. Igual que esto que me habéis dicho, estos autores, que serán maravillosos y serán interesantísimos, pero si no los conoces, yo me estoy leyendo, que no tiene nada que ver con esto, la autobiografía de Woody Allen. Se llama A propósito de nada. Un libro que recomiendo porque es divertidísimo. Se suelta cada parida, empezando porque su madre era muy atractiva, era muy parecida a Groucho Marx. Y que era una mujer que estuvo hasta el último suspiro de su vida con un gran don. Quejarse. Siempre se toma quejando. O sea, pone unas cosas. Pero de pronto empieza a hablar de una serie de talentos geniales, que debían serlo, que él conoció, que trató mucho, sobre todo en su inicio, que son cómicos de allí, son escritores de rutinas para otros actores, son gente. Hombre, yo sé quién es Mel Brooks, sé quién es Sid César, sé quién es Bob Hope, pero digo tres que sé y a lo mejor menciona 50 y habla de ellos. Pero es como si me habla del señor que está allí
sentado con los prismáticos mirando para aquí para avisar a las ambulancias cuando veo el trípode o cosas de eso. O sea, es una cosa que no... Ese problema pues lo hay porque, claro, cada uno cuenta la película según lo que conoce. Entonces, si yo me pusiera a hablar nada más que de mis amigos, pues probablemente pues vería yo solo y ellos, los que hablo de ellos, porque es que, claro, pero entiendo que estas cosas, estas limitaciones que hay en este libro de Balón Arcellac, como en el de Woody Allen, pues son precios que hay que pagar para acceder a lo interesante, que es la almendra. Entonces ya tienes que discriminar, igual que antes que decíamos, novelas buenas y novelas malas. ¿Cómo sabes si una novela es buena o mala? No tienes manera de saberlo, nada más que leyéndola. Bueno, lo que pasa es que también puedes intuir cosas y leer reseñas y cosas, pero a mí, yo me dejo guiar por las impresiones. Yo, por ejemplo, hay una novela que a mí me parece maravillosa, que la hemos comentado en el canal, que estoy detrás de hacer una serie de televisión sobre eso, he hablado con el autor y me ha dado su aprobación y tal, que es la ingeniosa aventura de Frankenstein, de López Herrera, Juan López Herrera. Yo esta novela la compré porque yo estaba interpretando con Denis Campillo, un amigo que también está en el canal, un Quijote, y digo, hostia, una novela del Quijote aplicada a la novela negra, a la Sevilla actual, ¿qué será esto? Y me fascinó. La otra novela de este autor, otra inicial, La Crime Connection, no me ha parecido tan buena. Han pasado 20 años, 20 años, entre una y otra. Pero esta me parece soberbia. Y esta es una novela que tú la ves de tamaño pequeñito, con un dibujo un poco extraño allí en la estantería. Y después hay otro, no voy a decir nombres, pero que la novela la sacan y están anunciados hasta en los postes de la farola. Van dando y ves anuncios de las novelas por allí. Y lo lees, y son unos pestiños infumables, unos truños. Porque y a mí Lorenzo Silva es un novelista que me gusta, pero es que hay que ver algunas de las bacaladas que mete también, ¿eh? Y una novela que a lo mejor con 200 páginas estaría estupenda, pues tiene que hacerla de 400, porque es que es lo que le interesa a la editorial también. Y el tío vive de esto. Entonces tiene que acomodarse a eso. Y venga, paja, y venga. Y no digamos, Donna León es de traca. O sea, Donna León empezó haciendo una novela maravillosa, nos presentó una familia, los Brunetti, que nos hicimos amigos de ellos, de Vianello, de su amigo, el Pata, que es el capullo, el jefe, el superior que tiene allí, la señorita Electra, que es maravillosa, que solo le falta llevar la capa y salir volando por la ventana para ser como Superman. Pero esto va degenerando, y llega un momento que esta señora, que ya es mayor, parece que lo único que le interesa demostrar es que sabe muchísimo de ópera, que conoce muchísimas cosas de Venecia, y eso le parecerá ya muy interesante, pero al común de los mortales no importa un huevo. Si a mí que esta señora sepa muchísimo de un autor de ópera, que nada más que lo conoce ella y otro, pues vale, enhorabuena, pero cuénteme otra cosa, que esto no me interesa. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. Eso que decías tú antes de tanta gente reiterativa, tanta gente que ves que parece que están escribiendo con un molde preconcebido, con una especie de plantilla, y van metiendo una serie de tópicos de lugares comunes, y alguno con un poco de suerte se desvía, pero eso son bacaladas que no... La época dorada de la novela negra, en mi opinión, es lo clásico. Yo no creo que vaya a haber nunca una mejoría de eso. Hay variantes, lógicamente hay una evolución. Hay autores de primerísimo orden, como Elroy, como Camilleri, como otros, como Petro Parcaris, por ejemplo, como Mankell, pero ya es distinto, ya no es aquello, no es la pulsión pura. Tú ves una novela de Hamed y es que te está ardiendo la cabeza desde la pasión que ves ahí y que estás sintiendo y que te están viendo meter en una cosa tan, tan plena y tan desesperanzada y tan desastrosa, en definitiva, tan fracasada. Pero bueno, habla vosotros, que yo no tengo que hablar yo solo. A mí se me ha ocurrido que estoy hablando mucho a lo mejor, pero es que se me ha ocurrido por una cosa que has dicho, Adelardo. Es verdad que hay veces que el autor va degenerando conforme va avanzando en la obra, a veces por exigencias contractuales, pero a mí me ha pasado también que hay veces que te das cuenta que el autor también puede mejorar. Y me pasó con Ian Rankin, este autor escocés que tiene la serie del Inspector Rebus. Y yo empecé a leer la mitad de la serie, por el libro 20 o por ahí, y me gustó mucho, y dije, bueno, voy a leerme el primer libro de la serie, que se llama Nudo y Cruce, y empecé a leerlo muy ilusionado, y el libro me pareció malísimo, me pareció... Es horrible, no tiene nada que ver el personaje... Es que ya has leído tú más que yo, es que yo no he llegado a ese que has dicho tú, al 20 yo no he llegado, yo me leí como 5 o 6, y ya pasé página, pasé al siguiente, porque no me dijo nada...
De lo último está muy bien, además empieza a mezclar sus personajes y la verdad que está muy bien. Porque es una evolución positiva. Sí, claro, por eso digo que hay veces que también se da... Hombre, a mí John Connolly, no Michael Connelly, que también, Michael Connelly me gusta mucho, es un autor, pero yo solo sigo una parte de su obra porque es muy amplio. Pero John Connolly, tú ves perfectamente, si te lees el ciclo este del Charlie Parker, ves perfectamente la evolución y hacia dónde va apuntando cada vez. Porque hay un incremento del elemento sobrenatural y una serie de cosas. Pero es que cada vez son mejores. Es que la primera es fabulosa, pero la segunda es tan buena como la de esa. Y mi opinión va a mejor. Pero son evoluciones positivas. Pero hay otros que son degradación pura. Por ejemplo, Donna León, sin ir más lejos. O sea, por ponerte un ejemplo que en mi opinión es paradigmático. Lorenzo Silva, en mi opinión también. En la mía también. No, no llega al grado de penuria de la Donna León, pero tú lees aquella del ¿cómo se llama aquello? Del sitio de los estanques. Ahí como digo, lo del alquimista, pues son unas novelas con una garra, con una fuerza y que aportan bastante. Y después va diluyéndose, va Chamorro y Bevilacqua, van metiéndose en casos más peregrinos, en cosas más... Pues no sé, supongo que también dependerá de la circunstancia del autor, no lo sé. Pero en cualquier caso, ves a mí, por ejemplo, ese que hablábamos, el de Wallander, ahí, Henning Mankell, él quiso acabar con el personaje. ¿Y qué hizo? Hacer que estuviera afectado por Alzheimer. Él no lo quiso matar, pero no quiso que vinieran después gente escribiendo Wallanders espúreos de otra gente que muchas veces no se parecen nada a los originales, los pastiches. Entonces, tío, vamos a dejarlo tranquilo, que viva lo que le quede de vida con su Alzheimer y ahí se queda. Ya hemos conocido la historia de Wallander. Pero es que las novelas de Wallander a mí me parecen otro portento y que va dando saltos porque este hombre, yo no sé si lo sabéis, este hombre estaba en África, él estaba en qué países, Dios mío, en Zimbabue, estaba de director de arte dramático, de un teatro de allí, de un teatro muy grande. Entonces, cuando, por ejemplo, escribe lo de la leona, pues él está hablando de cosas, que de realidad que él conoce mucho. O sea, conoce Suecia y conoce África, que son dos polos opuestos de la cultura, de la forma de vida y de todo. Pero lo conoce todo él, y eso se transmite en los libros. Entonces, claro, era una riqueza extraordinaria de la que podía ir tirando según le convenía. Entonces tú ves las distintas novelas y va a mejor. Y hasta que él ya dijo, bueno, pues ya está. Las de Wallander y las que no son de Wallander, que hay una comedia infantil, a mí me parece una novela soberbia, no es de género negro, de un niño que duerme en el hueco de una estatua que está vacía por dentro. Una novela asombrosa, una novela fabulosa, y de un niño de África, de un niño africano. Entonces, ¿todo esto cómo lo puede escribir? Porque lo escribe porque es que sabe estas cosas que pasan, las conoce, y entonces lo puede trasladar aquí. Ahora, si tú conoces una cosa, haces una novela, te sale bien, te inventas darle unos giros y hacer desviaciones sobre lo mismo, pues la cosa es mucho más limitada. Y a partir de cierto momento llega esa degeneración a aburrir, a que bueno, sigue leyendo porque es un autor que no escribe mal. Por lo general, estos autores con obra tan larga, vuelvo a pensar en Donna León, no escribe mal. No, no es un portento. Donario, lo que pasa es que es una americana que interesaba mucho promocionar en Europa en su momento, porque ella vive en Italia, pero norteamericana. Y bueno, Donna León, lo que ha vendido, lo que ha ganado con los libros, es una cosa, y saca un libro, y entre los primeros ya se está vendiendo inmediatamente. Y cada vez va a mucho peor. Pero por comodidad, bueno, sabes qué vas a encontrar. Vas sobre seguro, no arriesgas. Sabes lo que te vas a encontrar. Ahora tú coges un Elroy, tú coges esta de la tormenta y si no te coge bien, cuesta leerla, ¿eh? Los informes policiales, lo que pasa, ahora te narra uno y después te narra otro sin diferenciación, un tocho gordo, también lo tengo ahí. Lo acabo de terminar. Mira que, pero porque he leído muchas cosas. Muchas cosas intermedias. Pero hay una novela que estoy ahora leyendo, desde anoche. ¿Conocéis la película El hombre de mimbre? Bueno, pues es un peliculón de un terror un tanto peculiar, muy psicodélico. Es terror folk. Sí. Bueno, pues Esto está inspirado en un libro que se llama El Ritual. Ritual. Que yo lo descubrí, pero un libro de los años, del año 67 o cuando fuera. Y esa novela es un caso policiaco. O sea, Lo que pasa es que Anthony Schaffer, el guionista,
Al final decidí hacer otra historia, pero en principio van a hacer el ritual, pero después cambia por lo que he leído, porque lo ponen en el prólogo. Pero esto es un caso policial con policía que llega allí, empieza a averiguar una serie de cosas, empieza a indagar. Pero de una forma extraordinaria, porque son un pueblo de taraos, que viven en una realidad particular. Entonces el tío le pregunta una cosa a uno y le dice, oiga, ¿dónde vive este? Allí. Y le pregunta al otro, allá. Y le van engañando, le van diciendo cosas. Pero está muy bien hecho, es una novela que... Pero esto son cosas de riesgo. Esto es lo que decía antes. Tú tienes para elegir, tú tienes en el bolsillo 25 euros y te tienes que comprar el Dona León o este nuevo, o este que te digo. El 95% de la gente compra el de Dona León. ¿Por qué jugar sobre seguro? Sabes lo que te vas a encontrar, claro. Ahora, hay novelas pues que no conocemos y que no conoceremos seguramente nunca, porque la vida editorial de un libro ya es ínfima. Ahora viene la editorial y los libreros, para mantenerla en la librería, tienen que pagar las novelas. Si no, pues nada. Las retiran, dejan un stock para Amazon, para Fnac, para sitios así, y lo demás lo reciclan, hacen papel nuevo para editar nuevos libros. O sea, que interesa la cantidad, no la calidad. Entonces hay muchos libros que desaparecen, pues que de pronto te encuentras uno, hostia, mira qué cosa, pero es rarísimo. Entonces, es una pena, pero es que así, el riesgo también, pues muchas veces de cada 10 novelas de estas que busco, a ver, ¿qué tal? De cada 10, a lo mejor 7 u 8 me las podía haber ahorrado. Porque son, vamos, a mí por lo menos no me han interesado. Incluso novelas que me han recomendado gente que me merece crédito. Léete esto. Me lo he leído y le he dicho, mira, la próxima vez recomiendo hacerlo a tu hermana, que se divertirá más leyendo esa mierda que yo. Porque claro, entonces pasa eso. Pero cuando encuentras algo que te gusta, joder, es que empieza a salude, que es que el disfrute. Y normalmente no suelen ser cosas. Vamos a ver, hay que comer. Tampoco vamos a ser tan gilipollas. Decía, no, es que todo lo que recomiendan que está mal. No, que está mal, ¿de qué? Hay cosas que recomiendan y que están fabulosas, que están muy bien. Pero hay otras que están recomendadas que obedecen a intereses, a veces bastardos, de eso mismo que tú decías. Bueno, señalo para aquí porque es donde os veo. Que yo veo las cabecitas y entonces veo a un lado y para otro. Pues eso de los condicionamientos editoriales, por ejemplo, Planeta, que es el monopolio editorial de las grandes, o sea, Destino es de Planeta, Seis Barales de Planeta, Alfaguara de Planeta, todos de Planeta, ya todo de Planeta. Entonces, ellos dicen, esto que esta colección, esto. Hay colecciones más modestas que tiran menos ejemplares para un público más modesto, más limitado, y hay otras que antes de salir, ya lo más vendido del año, no sé, pero esto cómo puede ser, oiga. Pues sí, porque lo saben, lo que van, cómo lo van a vender, qué van a vender, cómo lo van a promocionar, qué va a ir a las librerías, qué va a aparecer en la tele hablando en los distintos canales uno y otro, y todo eso son libros que se van vendiendo. A mí, un fenómeno. Y aquí está muy denostado en España, sobre todo últimamente, antes no. Me parece Stephen King. Stephen King me parece maravilloso. Las novelas policíacas que ha hecho Stephen King, que son 4 y un libro de 5 novelas cortas, 4 novelas cortas, perdón, el quinto libro, me parece que es brillantísimo, me parece absolutamente maravilloso. Que un autor que vende, pues coño, se lo ha ganado, joder. Es que este señor cuando llegó a España era un señor que prácticamente lo vendían como que copiaba y actualizaba el terror, no sé qué, por el cine, por Carrie, por Christine, por una serie de cosas. Y este señor escribe a una velocidad de vértigo y tiene 4 o 5 registros distintos. Es que este señor te lee El Instituto y no tiene nada que ver con este, ¿cómo se llama? Levitación, ¿no? ¿Cómo se llama? Elevación, con Mr. Mercedes o con la madre que lo parió. O sea, quiero decir, porque cada cosa la escribe de una manera y todo lo escribe bien. Todo. Yo no conozco un libro de Stephen King que a mí me haya decepcionado. Y yo yo veo un libro de Stephen King y me lo compro. Y ya sé que me va a gustar. Porque es que me gusta cómo lo hace, me gustan las mezclas que hace de humor con terror o con caso. Por ejemplo, él mete unas píldoras de humor muy bien manejado y las estructuras de las novelas son magníficas. Las novelas corales, como La Cúpula, como La Tienda. Las novelas de personajes, que las novelas que no hay personajes, como por ejemplo Christine o Muy Cocho, que son coches los protagonistas. Es que son cosas que son aportaciones absolutamente, te pueden parecer más insensatas o más acertadas, pero en cualquier caso están ahí y funcionan. Entonces, Stephen King, que está muy de moda, no, como Agatha Christie, lo mismo. No, Agatha Christie, una autora menor, mis cojones, 33. O sea, quiero decir, quisiera, todos los escritores que yo conozco, todos, y conozco muchos, personalmente, y los que leo, todos firmarían ahora mismo
obtener el éxito de Agatha Christie. Pero vamos, y el que diga que no, miente como un bellaco. Así es. ¿O no? No, no solo el éxito, tener la creatividad de Agatha Christie. No, todo. El éxito y todo. ¿Pero cómo? Todo lo que es Agatha Christie en sí, haber podido crear esos personajes tan buenos y esas tramas. Tantos asesinatos y cómo se llevaron a cabo y cómo se resuelven. No, pero es cualquier cosa. ¿Y quién introduce el rasgo psicológico en la novela policíaca detectivesca? Ella. Antes de ella no había la psicología, había la deducción de las huellas dactilares, los indicios externos. En la interioridad del personaje del detective y del criminal, la primera que lo hace es ella, es la aportación de ella también. Pero coño, es que ahora te por dentro. Sí, pero ya dices, ¿tú qué estás leyendo? Pues no, estoy leyéndome de Agatha Christie. Ah, bueno, vale. No, yo es que me estoy leyendo la última de Palahniuk o de alguno de estos, que claro que viste más, decir que... Y bueno, pues mire, pues usted se lo pierde. Usted sigue leyendo aburrimientos de estos coñazos que no le interesa. A mí, por ejemplo, hay un autor que yo he leído bastante, Peter Handke. Me parece aburridísimo. Un horror. Es tedioso hasta decir basta. Y hay cosas que estás leyendo, vas por la página 50 y tienes que volver a la 15 para acordarte de qué viene esto. O sea, una cosa, no todo lo leo, pero algunos. Pero habrá quien lo guste, o sea, es que... Claro. No. Y a mí no me parece mal. Pero que vengan a decir, no, es que Peter Handke, claro, le han dado el premio Nobel, además, hace poco. Coño, ¿cómo lo va a comparar con Agatha Christie? Pues mire usted, señor, no se puede comparar porque es que Agatha Christie le pega 100.000 vueltas por donde lo mire. ¿Entiendes? Para el común de los lectores. ¿Que hay lectores que le gustan? Claro, pero por supuesto que sí. Hay lectores que yo me acuerdo cuando yo me compré en inglés pretendiéndole los Finnegan Wake de James Joyce, que lo intenté, y también lo intenté con la traducción que ha salido hace poco completa, con el mismo resultado más o menos. Pero a mí, hombre, es que Finnegan Wake, oh, qué maravilla. Y cuando yo me lo leí, ven, un profesor de Madrid. Oye, dime a Finnegan Wake, ¿qué te transmite de Finnegan Wake? ¿En qué consiste Finnegan Wake? No se había enterado ni de la patata. O sea, yo había entendido más cosas que él. Entonces, y me iba recomendando. No, pero es que claro, James Joyce. Es que viste muchísimo decir, James Joyce, una novela que contiene hasta, creo que son 17 idiomas. Hay tagalo, hay en latín, hay en no sé qué, no sé cuánto. Y sí, lo hay. ¿Eh? No. Y es un ejercicio. Es un, ¿cómo lo diríamos? Es una pirueta. Que no, bueno, pues hay a quien le gusta este tipo de cosas. La literatura, el teatro de Miguel Romero Esteo. Cuando él habla en el idioma de los tartesos, que es un idioma que se ha inventado él, naturalmente, que no existe. Solo él sabe las claves. Entonces tú escuchas allí patatín, patatán, patatún. ¿Qué ocurre? En teatro esto tiene otra significación y tiene otra dimensión. De ahí que Romero Esteo sea considerado por muchos como un maestro, que es la incomunicación del lenguaje convencional, la caducidad de ciertas perspectivas y formas de trasladar, sobre todo desde el escenario, pero en literatura, a patada. Yo recuerdo un libro, La Casa de las Hojas, que iba con distintos formatos, que hablan distintas perspectivas de unos personajes. Y un tomo gordo, ¿eh? Hostia, a mí me costó leerlo. Uf, y después no me quedé descontento del resultado. Pero esto, uno al año. Yo prefiero leer cosas que me distraigan más y que me tengan más pendiente, pues no que tenga que estar esforzándome para seguir pasando las páginas. Hay tiempo, Pato. Sí, 4 minutos, tenemos que ir pidiendo. Pues yo es que me está esperando mi hija. 4 minutos. Pues muchas gracias. Con experiencia está muy bien. ¿Qué? Que como experiencia está muy bien, porque nosotros es. Ya mejoraremos. Esto es nuevo. Disculpa. Hombre, para mí lo que está bien es conoceros, veros las caras, escucharos las voces. Sí. Así que contigo, Zuli, que habíamos hablado unas cuantas veces. Con Verónica, claro que sí. Y hombre, y pues así ya sabemos algo más. Mira, tampoco. A mí me veis y me oís si seguís los vídeos todos los días, pero ya vosotros no. Entonces, para mí esto es mejor, hombre, claro que sí. Y me divierte más. Pues nada, muchas gracias. Cuando queréis repetimos, mañana colgaremos esto, haré un resumen para que no sea muy largo el vídeo para meternos en el canal. Y bueno, queríamos tener esta experiencia. Carlos, Gustavo, Javier, Zuri. A Gustavo, que yo a Gustavo ahora mismo no lo veo, ¿verdad, Gustavo? Que no te, es que a ti no te veo, hijo. Veo a Javier y veo a Enrique, y a mí mismo. No veo más. Pero gracias a todos, a los que habéis estado y a los que, bueno, pues a los que no hayáis podido,
pues si lo veis mañana o cuando sea, pero sobre todo los que habéis estado ahí al pie del cañón contribuyendo. A mí me parece que habéis dicho cosas muy interesantes, más que las que digo yo, pero eso no es nada nuevo bajo el sol. Eso no es nada extraordinario. Y bueno, un placer y hasta pronto, espero. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias. Enrique, tú eres el que tienes que hacer. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Venga. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.